¿Qué tal? Muy bienvenidos. Esta es La Otra TV. La posibilidad de reencontrarnos semanalmente en esta pantalla amiga que tenemos de poner en marcha nada más y nada menos que una propuesta especial, una forma diferente de hacer televisión en la que planteamos iniciativas distintas, historias diferentes. Tenemos invitados, muchos de ellos amigos, forman parte de nuestro equipo. Tenemos la posibilidad de conocer sus opiniones y sus puntos de vista y para eso disponemos de nuestro Facebook, nuestra fanpage. Allí en esta red social nos permite estar muy en contacto con nuestros televidentes. Agradecemos cada me gusta que la página va sumando, agradecemos cada me gusta que las imágenes, las fotografías de nuestros invitados en Facebook, La Otra TV, así es como nos encuentra, esa es nuestra fanpage, le pone me gusta a la página y de esa forma también estamos bien cerca y en contacto. Y en La Otra TV del día de hoy tenemos la posibilidad de recibir a dos amigos. Está junto a nosotros Amalia Yuyito González. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bienvenida, tanto tiempo. De veras, hace un rato que no vengo. Hola, ya lo saludo acá. Ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Mariano? Bien. Muy bien, una alegría. Estaba tentado en decir la frase de Susana Jiménez. ¡Qué flaquita! ¿Estás más flaca? ¿Estás más flaquita? Ajá. ¿Sí? ¿Me notás? ¿Te ve? Sí, yo hacía. Lo que pasa es que uno en el día a día no se da cuenta, pero hace unos cuantos meses atrás me propuse cuidarme también. Empecé como a tomar un poco más de conciencia del tema de la salud. Uh-huh. Y bueno, cuando uno empieza a cuidarse más también se ve, en el peso también se ve, claro. Porque uno de pronto come de más o no hace el ejercicio suficiente. Así que entre varias propuestas que fueron de plataforma 2015 para este 2016, uh-huh, estuvo entre esas cosas como sentirme que más vital, claro, revitalizada. Me gustó, uh-huh, mucho esa palabra de sentirme, y no solamente sentirme, que sea una realidad estar revitalizada, porque nosotros tenemos que funcionar con nuestro cuerpo, ese es el que nos lleva, nos trae, claro, ¿no? Con el cual nos comunicamos, pensamos, creamos. Y tiene que estar en condiciones. Tiene que estar en condiciones y también para la familia, para uno, para el trabajo, para dormir mejor también, uh-huh, porque eso hace que uno descansa mejor, sobre todo cuando haces ejercicio. Claro. Pero también con un equilibrio, no es que me volví ni fana del gimnasio ni cosa por el estilo, para nada, pero sí un equilibrio, ¿no? Tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos trabajos que tienen mucho que ver con estar sentado. Claro, ¿no? La computadora, escribir, proyectar, tipo la cuestión administrativa del trabajo de uno también requiere que uno esté sentado en un sillón. Uh-huh. Hoy se trabaja mucho en las casas, yo trabajo en mi casa, ¿no? El escritorio, la computadora de una persona es su oficina y entonces eso hay que también equilibrarlo con movimiento. Y bueno, todo eso redundó acá. ¿Qué va a hacer? Así de simple. Mientras ella está flaquita, hermosa, atlética. Te expliqué todo, míralo nada más. Acá claro. Está. Nosotros estamos acá arruinados como siempre, Eric. Sí, pero bueno, nosotros mantenemos la estabilidad necesaria para poder apreciar los cambios. Exacto. Bueno. Ustedes mantienen bien la vista, van al oculista nada más. Sí, eso va a cambiar. Bueno, nos encanta, yo arrancaba el programa mencionando acerca de la gente que nos escribe en Facebook y muchas de las preguntas en estos últimos tiempos estaban referidos precisamente a vos, Eric, algunas de las participaciones que has tenido en varios programas. Nos preguntaba la gente si tenés libros escritos. No, por el momento no, sí hay proyectos para lo largo de este año 2016, pero bueno, está en manos de Dios y bueno, también en las manos que tenga que escribir, ¿no? Pero uh-huh, principalmente en manos de Dios, y sí, hay proyectos y bueno, Dios dirá. Bien. En su momento. Nos preguntaba... Hay proyectos, uno de ellos mío. Sí, 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 sí. Sumalo, por favor. Sí, 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 ese es uno de los proyectos más importantes. Yo quiero saber. No quería adelantar nada, pero bueno, sí, ellos. Largaron esto, es imposible que no les pregunte. Sí. ¿De qué se trata? Yo en este verano estoy empezando a escribir. No, en realidad el año pasado ya también se armó la plataforma sobre un nuevo material que estoy dejando este verano justamente para desarrollarlo, porque escribir es un tema que estás día a día. Claro. Tenés que ponerte un horario, tenés que tener un tiempo también
para que las ideas estén conectadas, ¿sí? No, no podemos escribir hoy y retomar. Entreme. Sí, todo se puede, pero digo, es un costo muy grande retomar y además en lo personal pierdo el hilo de lo que quiero transmitir. Totalmente. Entonces, lo probé a ese título en algunos medios donde tuve la oportunidad el año pasado, medios masivos hablo, ¿no? Radio 10 y otros, como para ir chequeando un poquito a ver qué reciben de esto que les estoy diciendo. El libro se llama La religión sexual. La religión sexual. Trata justamente, es un libro que tiene de alguna manera como protagonista a la mujer, ¿no? Y habla del condicionamiento que le imprime el sistema a la mujer en cuanto a su condición femenina y a su condición sexual. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo te pregunto eso justamente porque ¿es el condicionamiento que recibe la mujer o es la mujer la que hace al condicionamiento? Es decir, motiva que la sociedad la condicione a hacer eso. Y esa es la parte de Eric. Claro, todo el trabambalina. Yo lo planteo en gran parte desde lo testimonial. Si bien no es un libro testimonial, es un libro de observación, pero bueno, como mujer y como mujer que de alguna manera me dediqué por muchos años a trabajos y a vincularme con el todo desde esa condición, ¿no? Desde lo sexual, la sensualidad, lo físico, claro. ¿Verdad? La imagen y mucho más profundo que la imagen, ¿verdad? Entonces puedo de eso deducir, muchos años más tarde de haber por lo pronto intentado o tratado de cortar hace 10 años con todo ese tipo de comunicación y de vínculo y de experiencia personal, y ahí se abrió un abanico de otras situaciones, que quiere decir producir, trabajar, capacitarse, pensar en el futuro, prevenir, revalorizarse, así como les dije, revitalizarse, bueno, está el revalorizarse también, y para eso tuve que hacer un análisis muy muy fuerte durante mucho tiempo. Mi gran capacitador y mi gran ayudador en todo ha sido siempre el ámbito de la iglesia, con toda la gente preparada que está al servicio de nosotros, y pude ir dándome cuenta de muchos aspectos que en los cuales había estado justamente bloqueada por haber estado pendiente de lo sensual, sexual, físico, ligado al trabajo, ligado a la supervivencia, ¿no? Entonces entiendo y conociendo también una parte de la comunidad, ponerle dentro del ambiente artístico mismo, ¿no? Donde veo ese modelo replicado también en muchas mujeres, mucho más jóvenes, chicas que es como que el todo es su cuerpo y es lo que generan con ese cuerpo, sea trabajo, sea relaciones, sea dinero, sea es como su único, su corralito, digamos, ¿no? Su andador. Ahora, ¿qué pasa? Después, y eso el sistema lo fomenta, por otra parte, porque uno se puede meter en eso porque hay un sistema que te lo fomenta, ¿no es cierto? Y en ese tren se pierde tiempo, se pierde juventud, se pierde estima personal, hasta que llega un momento en la vida de la mujer, que pasan los años, donde se pierden uno de esos valores falsos que te imprime el sistema, que son juventud, belleza, pero la juventud no es eterna. Claro. Por ende, también lo que la sociedad habla como belleza o determina como belleza también se va, porque la belleza en la sociedad, no en la realidad del ser humano, menos la de Dios, pero la belleza está ligada a la juventud, que son valores falsos que se van perdiendo. Entonces, un buen día la mujer se encuentra que tiene hoy, vamos a decir, 40 años o 30 o 50, y la mujer siente que perdió absolutamente su lugar en el mundo. Lo perdió para su marido, porque el marido también pertenece al sistema, pero lo perdió para su marido, lo perdió para el trabajo, lo perdió para ella. ¿Por qué? Y porque su único estandarte era su belleza y era su juventud. No pudo desarrollar otras cosas. Entonces es un libro de advertencia también. ¿Y por qué se llama la religión sexual? Porque nosotros conocemos lo que es la libertad, ¿no? A través de nuestra fe conocemos lo que es la libertad, que está opuesto a la religión, a lo dogmático, a lo
puramente ritualista. Ese es el sistema. Yo el sistema lo veo como algo dogmático, ritualista, que te condiciona la cabeza, que no te deja pensar, que te dice las cosas son así y no tenés acceso a poder desmenuzarlas y verlas, ¿verdad? Porque el temor a quedar fuera del sistema, ¿cierto? Vos recién decías que tiraste el título en algunos medios. Y Eric haría la parte de la... Porque todo esto tiene un origen. Sin duda que debe tener un origen personal, de formación. En mi caso lo ha tenido, uh-huh. Entiendo que no voy a ser la única. Y entonces ahí es muy bueno que alguien certificado, digo yo, ¿no? Claro. Que valoro tanto las certificaciones. Alguien que haya tenido una medalla de 9.26, por lo menos. Y además, no le digas porque no sé lo que me va a cobrar, te pido por favor. Bueno, escúchame, no todo es gratis en la vida. Yo no sabía de 9, ¿viste? Pero... Tengo miedo que nos salga caro el libro. Pensá en el porcentaje de las regalías. Claro, por favor. Hay que ver qué pasa ahí. Entonces, bueno, de esto se trata, ¿no? Ahora los dejo a ustedes. Ahora te voy a pedir la opinión y obviamente dentro de lo que es la participación que Amalia te pidió. Pero vos recién decías que tiraste el título en algunos medios masivos. Y me gustaría saber la respuesta que tuviste, porque a mí, sinceramente, cuando diste el título, La religión de la sexualidad... La religión sexual, no es que me chocó, pero digo, ¿a qué se refería? Me despertó curiosidad y me sonó fuerte. Uh-huh. Obviamente después contaste el desarrollo, pero el título de por sí, indudablemente, es como una especie de bombita que se activa. Sí. ¿Qué respuesta hubo dentro de los medios? Cuando yo lo comparto, lo primero que se trasluce o se traduce de la respuesta palabra prohibida, ya no hablemos más de nada que tenga que ver con sexo. Bueno, el sexo es inherente al ser humano y lo creó el Señor, uh-huh. y con eso convivimos y lo llevamos, y si no, ni siquiera estaríamos acá si no existiera la posibilidad de reproducirnos, claro. ¿No? Que no es solamente eso, sino también el disfrutar y el unirse a una persona, uh-huh. no solamente física, sino espiritual, que es la más importante. Por eso, y llevado adelante, ¿no en cierto? El marco pero apropiado. Pero que imagínate que esto, ¿quién lo va a entender así? Nadie. Dicen, uy, chau, se volvió una santa, anuló todo y con los hábitos, y si ahora claustro, ¿viste? Uh-huh. Esperanza mía. ¿Eh? Esperanza mía. Entonces, cuando justamente les comparto que se trata de dejar esto religioso que te condiciona como un objeto, ¿no? O que es, además es un autocondicionamiento, no es que solo el afuera te condiciona. Tampoco les explico tanto, porque se enganchan mucho con el título y también lo llevan. Fíjense algo, lo llevan mucho en los medios para el lado de esta cosa competitiva mujer-varón, que en realidad no tiene nada que ver con el libro, pero lo interpretan como algo como que la mujer no tiene todavía, o todavía está luchando por lugares en la sociedad. El libro no trata de eso, uh-huh. No es un tema, no está relacionado con el varón. Nunca pensé en el varón cuando escribí o empecé a escribir este libro, claro. Digamos, no es un tema acá, no es un tema de varón-mujer, es un tema de mujer, su cabeza, uh-huh. Sí, la sexualidad, su corazón, planteada desde el lado de la y mujer. Y el sistema que uh-huh. involucra a hombres, a mujeres y a todo. Claro. ¿Cierto? Pero bueno, así un poco lo reciben, como que claro, la mujer tiene que tener más lugares en la sociedad, y tiene que ser presidente, y tiene que ser empresaria, y tiene no se trata de eso. Por ahora, no sé, que un día me postule. Claro. Ahí te votamos. Vamos. Bueno, contame, Eric, a ver, ya ¿cómo, está, cómo arrancan las primeras Eric, hojas? Enciéndanme los grabadores porque esto va al libro. Claro, viste, está fuera de copyright lo que se llama. Me pareció un tema interesante, el título también me sonó bastante fuerte, de hecho, cuando ella me comunicó esto, me hizo una especie de brainstorming, ¿no? Una tormenta de ideas. Ah, bien, ahí está. Ahí está, ahí vamos el translator, ¿no? Es decir, ¿a dónde quiere ir esta mujer, ¿no? Con este título, sí. Y con este tema? Pero indudablemente cuando la escuchaba recién, la mujer, no tanto en el sentido de mujer como persona, sino tanto mujer como género, ¿sí? Ha de alguna manera sido atravesada por un montón de estereotipos a lo largo del tiempo que tienen que ver obviamente con lo que ha sido el patriarcado, lo que ha sido la cultura, uh-huh. el lugar que se le ha dado y sobre todo la sexualidad y la mujer
no es algo que surja del siglo XX o siglo XXI, tiene larga data. De hecho, si nos remontamos a las culturas precolombinas en América, a las culturas mesopotámicas en el antiguo Medio Oriente, uno lo que observa por sobre todas las cosas es que la sexualidad femenina tenía valor ritualista y tenía valor de alguna manera religioso. ¿Pero por qué? Porque debemos entender el concepto de religión como religare, ¿sí? Como aquello que se refiere etimológicamente, que tiene que ver fundamentalmente con las uniones a través de ritos, de dogmas, para acercarnos a aquello que es divino, no a Dios. Claro. Aquello que es considerado divino. Y lo que era considerado divino en la antigüedad era fundamentalmente objetos fetiches. Los objetos fetiches eran aquellos que tenían un valor por sobre todos los demás y que por tanto eran prohibidos, ¿no? Objetos con gran valor pero prohibidos, ¿no? Que eran para ser admirados, obviamente venerados y adorados, pero no tocados, porque ahí aparecía la división entre lo que era sagrado y lo que era profano. Y es interesante que en la antigüedad era todo lo contrario ahora, pero tenía como eje, ¿no?, del centro de la admiración y de la adoración y la veneración a la sexualidad femenina. Hoy lo que se adoran y se veneran son cuerpos hiperdelgados, voluptuosos, ¿no?, y con cierta tendencia a la exposición, ¿sí?, de los mismos. En la antigüedad era lo mismo, pero a la inversa. Se exponían cuerpos gordos, ¿sí?, con grandes curvas. ¿Por qué? Y se adoraban estos cuerpos femeninos tan obesos o voluptuosos, porque simbolizaban la fertilidad. Claro. Entonces, al simbolizar la fertilidad, de una manera, una mujer que lucía esas curvas tenía que ser admirada y adorada, porque era símbolo de la maternidad, de la fertilidad en todo su esplendor, era buen signo para los campos, eran culturas campesinas. A lo largo del tiempo esto se fue modificando. ¿Pero por qué fue la modificación? Bueno, por numerosas cosas, entre ellas el surgimiento del capitalismo. En el capitalismo, la adoración, el objeto fetiche, ya sale del templo, ¿no?, a través del movimiento del secularismo, sale del templo y se mete en otro lugar de adoración, que es el mercado. Entonces, la adoración del fetiche ya no está para los adoradores y los fieles, ¿no?, que lo seguían, sino para el mercado. Entonces, vos en un momento dijiste una frase, ¿no?, acerca de la juventud, que hoy es un gran fetiche, ¿no? Y dijiste, pierden su juventud. Yo me gustaría pensar que la venden. La venden. La venden. Porque hoy en día la juventud, las curvas, los cuerpos, están a la venta. Están a la venta de cualquier mirada, de los medios de comunicación, en tiendas de televisión, en tiendas de internet. Están a la venta de imágenes, ¿sí?, que en cualquier determinadas revistas salen. Tal cual. ¿No? Entonces, no es una pérdida, porque la persona que se pone en ello, obviamente desde un lugar que podemos pensar errado, sesgado, con dolor y sufrimiento, porque eso es la otra cara, ahora voy a hablar un ratito, se expone a eso. ¿Por qué? Para ganar, obviamente, dinero, ¿no? Pero también para ganar admiración, para ganar miradas, tal cual, para ganar seguidores, ¿no? Hablando hoy en día de Facebook, ¿no?, que antes no existía. Entonces, lo que vemos es grandes exposiciones para fomentar una autoilusión de que uno es alguien en la vida y que tiene un determinado lugar, que luego, como bien decías vos, al perder eso que tanto fetiche y tanta admiración genera, se torna la nada misma. Ahora, estamos hablando de una necesidad recíproca de la mujer para llevar adelante todo este tipo de actitudes que la exponen, que la venden, como vos decías. Pero perdóname, también, Mariano, sí, la propia mujer lo hace, porque... Claro, por eso a eso apunto. Es el aval que la propia mujer da desde su necesidad personal, desde sus ganas de ser exhibida o de mostrarse o de compartir o de, porque las otras lo hacen y le va bien, yo también lo quiero, desde ese lugar, y también obviamente la otra contraparte, ¿no? El hecho de decir, bueno, la sociedad aceptó esto, la sociedad actual le da el marco a esta mujer para que pueda llevar adelante este tipo de actitud, y es una especie de intercambio. Con alegría, ¿no? Pienso que hoy en día cada vez se está aplicando más este modelo tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la mujer. Y si nosotros vemos al reverso de eso, nos encontramos con el lado patológico. Porque detrás de todas estas exhibiciones,
detrás de todas estas puestas en escena, detrás de todas estas luces que a veces se encandilan, lo que nos encontramos fundamentalmente es la patología, ¿no? Ahí vamos. Cuando hablamos de la patología que está detrás de esta exhibición, de esta exigencia que no puede tener un tope de ser linda, de ser delgada. Y esto que dice Mariano, lo dijiste vos, la mujer en venta, la mujer inconscientemente, porque no es que digo, me voy a poner un cartel, estoy en venta. De pronto que sí puede haber quien también lo tenga claro. Yo creo que es aún peor el caso de la que no lo tiene claro. Porque ya es como una limitación. Yo creo que son más las que no lo tienen en claro y terminan siendo parte de esta venta impensada, como ser parte de la corriente. Porque pero todas está ligado van hacia a lo allá. Que dice Eric, que es lo patológico, ¿no? Que te interrumpí en eso. No. Simplemente que cuando uno se inmerse en ese mundo y empieza a escuchar los discursos de los pacientes, porque obviamente esto no está exento del consultorio, en el mejor de los casos viene al consultorio, y lo que uno escucha es enfermedades que tienen que ver con la distorsión del esquema corporal, obviamente, que ya está más ligado a trastornos alimentarios como lo es la anorexia, como es la bulimia, como es costa de su salud. Las operaciones, la cirugía plástica es otro capítulo que está relacionado, ¿no? Claro. El exceso, ¿eh? de la cirugía plástica. Estamos hablando del desequilibrio siempre, bueno, no lo equilibrado. Justamente, ¿no? El exceso que en definitiva habla de no querer resignar esa juventud que en determinado momento va a pasar. La seducción constante, sí, va mucho más allá de resignar o no la juventud. Como que se vive como una juventud eterna. La misma persona no ve más allá de eso. Tal cual. Se ve únicamente como eso que está en ese momento. La juventud, la sexualidad, la belleza, la conquista. Es como lo que no se llega a ver justamente es que eso en un poco más de tiempo se terminó. Y esa persona no se preparó para nada más que eso. Ahí donde empieza el problema. El problema estaba de antes, pero ahí donde la persona empieza a darse cuenta que está en un problema. Porque se cae la fachada. Yo quiero evitarles que lleguen a ese lugar. Claro. El problema es que a veces la que nos juega una mala pasada es la mente. Bueno. A ver, voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace años que no juego al fútbol. Me invitaron a jugar al fútbol hace un par de semanas atrás. Mi mente me decía, sos un muchacho de 18 años, atlético, vigoroso y que puede hacer cualquier cosa dentro de la cancha. Y cuando me dieron la pelota, que me pasó un metro, estiré la pierna, me agarró un tirón y me tuvieron que sacar en andas. Que evidentemente demostró que mi cuerpo ya no tiene más 18 años y aunque no estoy como para el bastón, indudablemente mi mente tenía una imagen errónea de mí. Digo esto como hombre que le pasa a cualquier persona. Y puntualmente lo traslado en el caso de las mujeres, que da como la sensación que tienen esa necesidad de hago esto porque creo que todavía tengo la edad de esa juventud eterna, y muchas veces terminan haciendo el ridículo. Terminan no solamente en cuestiones de exhibición, sino en comentarios, en vocabularios, madres usando la ropa de sus hijas, emulando o tratando de parecerse a esas nenas adolescentes que tienen su grupo de amigas y las madres ahí metidas en el medio como una teenager más, cuando en realidad ya están para otro tipo de vestuario y otro tipo de vida. No quiero decir que las mujeres que ya son mamá tengan que vestirse de tal o de cual manera, para nada. Evidentemente ya no son adolescentes. Sí, disculpe, para mí tiene que ver con un tema de poder duelar la edad, ¿sí?, que uno tiene, porque uno a veces, obviamente obedeciendo a una cultura y un sistema que enaltece la juventud y la niñez, ¿no?, en un punto, ¿no?, como los ejes de lo que se debe alcanzar y lo que se debe mantener en el tiempo, uno pierde de vista que la adultez trae consigo muchísimas ventajas, pero también responsabilidades. Y esto de eternizar la adolescencia y la juventud trae como consecuencia de que uno no quiere hacerse cargo de las responsabilidades. Detrás de todo esto de querer eternizar la juventud como el eje o el fetiche, ¿no?, cultural de hoy, se esconde una gran realidad, que la vejez nos habla implícitamente de la muerte. Claro. Entonces, lo que se quiere hacer con eternizar la juventud es no solamente querer evadir, ¿no?, aquellas situaciones que nos empiezan a limitar, como bien traías en tu ejemplo, sino la mayor limitación de todas, que es la muerte física.
Y a veces pensar en una muerte en vida, porque para un hombre o una mujer, si su vida es la muerte en vida, porque es vivir para no ser y el libro ya estuviera acá. No te creas que están no se resuelve, ojalá se resolviera en una mira charla. Hace un par de programas atrás estuvo Pablo Larrañaga con nosotros. Ajá. Y escribimos su segundo libro acá en el programa. Así que este programa es productivísimo. Les quería decir lo siguiente, también otro de los aspectos que quisiera encarar, pero bueno, ya que estamos acá también lo vamos hablando para que el que lo escuche por ahí le sirve, es la mentalidad del paternalismo constante, muy propio de la mujer en muchos casos. No se enojen mujeres que no encuadran dentro de esto, pero voy a reconocer que sí hay muchas. La mentalidad del paternalismo, ¿no? Hoy me mantiene papá, después me mantiene el amante, después me mantiene el amigo, después me mantiene el jefe, después me mantiene el producto, y todo a costa de, o sea, y todo está relacionado ¿con qué? Con el cuerpo, con la conquista y con aquello que es como una especie de mentalidad de intercambio, pero siempre bajo la cobertura paternalista de algún otro. Entonces yo les quiero decir, chicas, basta de paternalismo. Ustedes tienen las capacidades, tienen las herramientas, tienen el cerebro, tienen la salud para poder avanzar, tienen las posibilidades de estudiar. Empiecen chicas, no empiecen a pensar hacia los 40, porque si bien se puede hacer cambios, mucho mejor ya ir criándose. Mamás, criemos a nuestras hijas con una mentalidad de desarrollo, una mentalidad de capacitarse. Está muy bien que sea bonita, que todo lo que vos quieras, a toda mamá le gusta tener la nena linda, vestida, pero esta parte, ¿no? Pongámosle protagonismo a esta parte dentro de la familia, por favor, ¿no? Considerar el detalle que indudablemente habla acerca de la preparación, del estudio, de la formación, de la capacitación, de ir a golpear puertas sabiendo que, bueno, en algún momento no se van a abrir, pero en otros momentos sí se van a abrir. Y eso nos ayuda a desarrollarnos como personas. Absolutamente. Los no, las negativas, las puertas que no se abren, a veces forman nuestro carácter, forman nuestro temple, forman nuestra autoestima. Por supuesto. Tomando esta cuestión de la paternalidad a la que te referís, muchas veces que no se abre una puerta cuando vamos a pedir o a buscar oportunidades, nos enseña a decir, bueno, tengo que seguir buscando. No Por quiero supuesto. Seguir dependiendo siempre de de las circunstancias, del país, de la familia, del novio, del marido, sí, y aclaro, y nuevamente por si hiciera falta, esto no tiene nada, que esto no es varón versus mujer, ni mujer, no tiene nada, absolutamente nada que ver, se entendió, ¿no? Sí, de hecho, creo que lo dijimos un poco velado, digo, esto tiene que ver con una cultura, que tiene que ver con un sistema, que oprime tanto varones como mujeres, porque no hablamos de varón y mujer, sino que hablamos de género, y hablamos de lugares y de posiciones que uno adopta en la determinada cultura en donde uno está regido. Estamos en Occidente, estamos con una cultura neocapitalista, y bueno, estamos desde ese lugar, ¿no? Ahora, cuando uno va al texto bíblico, porque no me gustaría dejarlo fuera, al contrario, todo lo contrario, uno encuentra las descripciones acerca de lo que es un hombre, lo que es una mujer, hablando de lugares, hablando de género, hablando de posición. Y es interesante esto que vos decís, darle protagonismo a la mente, ¿no? Que lamentablemente hoy en día no es algo que se haga, y lo digo muy a mi pesar. Las descripciones que tenemos del texto bíblico acerca de la mujer, lejos de ser una mujer, y eso que estamos hablando en una época en donde la mujer era considerada poco más que una cosa, ¿no? La época en donde están, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, la mujer casi no tenía ningún derecho, ¿no? Estaba atada a la voluntad del hombre. Pero aún así, teniendo ese panorama cultural de trasfondo, uno puede ver que el texto bíblico reivindica siempre el lugar de la mujer y cómo debe ser esa mujer compañera fiel del hombre y a su vez el hombre compañero fiel de la casa. Y es interesante ver que tanto en las descripciones del Antiguo Testamento como del Nuevo, la mujer es puesta en un lugar no de autoridad simplemente, sino un lugar muy importante. Y no solamente en el hogar, sino en el de ayudar
de acompañar y de guiar muchas veces al compañero varón que tiene. Uh-huh. La mujer no es aquella que se exhibía en el texto bíblico por su belleza. Eso hacían los pueblos paganos. Claro. En cambio, la mujer que de alguna manera era seguidora y era discípula de lo que eran las enseñanzas de Dios, era una mujer que sabía quién era, sabía dónde estaba y era activa. Si uno ve en Proverbios 31 la mujer, ¿no?, virtuosa. Virtuosa, uno ve que es una mujer netamente activa, que trabaja, que se esfuerza, que se mueve. Permitime decirte, ¿y quiénes eran los que podían, las que sostenían económicamente el ministerio, que no se habla tanto de eso, digamos, está bastante sintetizado, ¿no?, el ministerio de Jesús? No había unas mujeres que lo apoyaban, sí, también. Sí, sí. Quiere decir que esas mujeres eran mujeres que de alguna manera producían, ¿no sé? No figura. Yo quisiera, ¿sí?, tirar una idea en base a este concepto, vinculado precisamente a esto que vos decís, esta no diferenciación entre hombre y mujer, basado en las escrituras, a ver si estoy acertado o no. Dios usó a las personas que tuvo que usar en el momento en el que las tuvo que usar, sean hombres o sean mujeres. Exacto. Usó a Ruth, usó a Esther, usó a María para que de ella naciera Jesús, pero también usó hombres, como tantísimos que están narrados en las Sagradas Escrituras, porque en ese momento puntualmente fueron herramientas efectivas y eficaces para solucionar ese problema o esa situación puntual. Y ahí ya me da la sensación a mí, y eso es lo que les planteo a ustedes, no hay distinción de género. Vos porque sos hombre estás en condiciones de hacerlo, o vos porque sos mujer no estás en condiciones de hacerlo. En nuestra relación con Dios es la disposición, la determinación. Hace la descripción de que en Cristo Jesús ya no hay ningún tipo de barrera de separación, haciendo mención a lo que era el templo, en donde había, ¿sí? Él dice, ni hombre ni mujer, entre otros, ¿no? Y esto es un tema fundamental, no es que delante del Señor no se respeten las diferencias fisiológicas y anatómicas y culturales quizás del hombre y la mujer, pero sí que tanto el hombre como la mujer tienen una participación fundamental, distinta en el sentido de que algunos son más capaces para otros y otros para otras cosas y se complementan mutuamente. Por eso hay hombres y mujeres, sobre todo cuando pensamos en lo que es la familia, ¿no? Los roles son distintos, uh-huh, y complementarios y necesarios ambos. Uh-huh. Pero en el servicio a Dios, Dios llama tanto a hombres como mujeres a un servicio determinado conforme a su beneplácita voluntad. Y ahí uno no puede hacer distinción. Uno no puede decir, Dios da determinados dones a los hombres y determinados dones a las mujeres. Yo no estoy de acuerdo. Porque para Dios no hay acepción de personas. Dios da los dones a las mujeres que Él quiere dar y los dones a los hombres que Él quiere dar y son complementarios, necesarios. O sea, no hay diferenciaciones de género en torno al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Porque son seres creados a imagen y semejanza de Dios ambos. Y siervos de Dios y puestos como instrumentos y vehículos de la gracia de Dios en los lugares donde Dios los quiere usar. Según, otra vez repito, según su voluntad, como bien decías. Totalmente. Les cambio un poquito de tema para hablar acerca de la actualidad de los diarios. Titula Crónica, Devoción por la Virgen de Satanudos. Una multitud pasó por la iglesia de agronomía, haciendo referencia a, bueno, la búsqueda, el deseo de encontrar algún tipo de ayuda, la religiosidad de parte de la gente, enfocada en este caso puntual en la Virgen de Satanudos. Me gustaría conocer tu opinión, y también la tuya, Amalia, porque seguramente nosotros hemos tenido una vida antes de Cristo, salvo aquellos que hemos nacido o han nacido en realidad en hogares cristianos, y esa vida antes de Cristo nos ha llevado también a tener otras creencias, otras devociones. Me gustaría conocer primero tu opinión, Eric. Bueno, la religiosidad popular, en realidad esto entraría dentro de la religiosidad católica apostólica romana, porque es un santo reconocido, ¿no? Los religiosos populares son los santos no reconocidos, ¿no? Como Gauchito Gil, la defunta Correa, por situar ejemplos argentinos. Pero el culto y la veneración a la Virgen María, ¿no?
que nosotros como pueblo cristiano evangélico no compartimos, por el simple hecho de que nosotros entendemos, junto al texto bíblico, que es palabra de Dios, que el único digno de ser adorado y venerado es Dios, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que María fue una mujer bendita entre todas las mujeres, como dice el texto bíblico, instrumento de Dios para que nazca Jesús, pero digamos fue... siglos de data, y que obedeció en su momento a un afán de la Iglesia Católica Apostólica Romana para poder incorporar pueblos paganos que tenían una adoración matriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Que adoraban diosas femeninas. Claro. Entonces, como de alguna manera a todos esos pueblos, por citar a uno, los celtas, que tenían una diosa mujer, uh-huh, o diosa femenina, ¿no? Que adoraban lo femenino, incorporarlos a una iglesia, ¿no? O a un credo en donde era todo lo contrario, ¿no? La imagen del hombre y de lo masculino. Para que los pueblos que era la mayoría, politeístas, que adoraban a varios dioses, de golpes no se encuentran con un monoteísmo estricto, que era adorar un solo dios, ¿cómo? Y todo lo demás. Bueno, entonces los santos vinieron a suplir un poco esto. De hecho, si nosotros recordamos el texto bíblico del Nuevo Testamento, cuando Pablo va a predicar a Éfeso, se encuentra con la efervescencia de los efesios ante su diosa femenina, que era Diana, ¿no? Que era el nombre romano para Artemisa de los griegos. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, ¿cómo te voy a adorar un dios? Uno solo, hombre, si yo vengo adorando toda mi vida, historia de mi cultura, a una diosa, una patrona femenina. Bueno, Diana obviamente fue mudando su nombre y se fue acercando más a lo que fue después el culto a María, a través de determinados dogmas que hicieron determinados papas, ¿sí? Porque no es que inicia la iglesia de alguna manera, la única iglesia cristiana al principio, ¿no? En el siglo IV, y ya se arrancó con esto. No, estaban debatiendo sobre la naturaleza de Cristo, claro, y otra cosa. Esto fue muy posterior. Pero bueno, de alguna manera ellos lo justificaron como que fue un instrumento para evangelizar a pueblos paganos y acercarlos al credo cristiano, ¿no? Uno podría hoy... han ocupado el lugar de Dios en el corazón de las personas. Porque, como bien dijiste, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, entre el Padre y los hombres. Claro. Y hoy vemos que gente reza a San Expedito, reza a San Cayetano por trabajo, tan conocido en Argentina, a la Virgen María, en todas sus vertientes, ¿no? Porque claro, uno sabe que la Virgen es una, pero depende de dónde ha aparecido, ¿no? La de San Nicolás, la de Lourdes, la que desata los nudos, es decir, se ha diversificado mucho su culto y prefiere orar a un santo que orar al mismísimo Dios. Cuando el texto bíblico vemos que la obra de Jesucristo, fundamentalmente en la cruz del Calvario, que nos da perdón de pecados y nos da la salvación en su resurrección, nos brinda también acceso directo, ¿no? Por usar un término coloquial, al Padre, a través de Él. Y hoy ponemos más mediadores. Claro. Cristo quita toda barrera y nosotros ponemos más barreras, como si esto fuera un trámite burocrático en el cielo, ¿no? Es como que estamos tan acostumbrados a tanta burocracia que hacemos el camino largo pudiendo hacer el camino corto y sencillo a través, bueno, de Jesús. Repetimos, ¿no?, lo mismo que hicieron los hebreos cuando salieron de Egipto, ¿no? Cuando salieron de Egipto, pudiendo haber hecho un camino corto, enfrentando a sus gigantes, ¿no? En todos los sentidos que se puede tener esa frase, prefirieron dar la vuelta por el camino largo porque tuvieron miedo, no tuvieron fe, no creyeron en el poder de Dios y anduvieron 40 años vagando. Nosotros estamos así, vagando, ¿no? Años y años y años, esperando la respuesta de Dios, cuando Dios nos dijo, che, vos tenías que haber ido para allá, ¿no? Para acá, está vagando porque vos querés. Y lo pienso no solamente en nuestra singularidad como persona, sino como cultura y como país. ¿Cuántas riquezas tiene Argentina y cuántas promesas Dios seguramente hubo de recibir, y que sin embargo sigue vagando, sigue tomando caminos largos por no querer enfrentar a Dios, por no querer dar cuenta de que todo lo que tiene no es por la habilidad o la experticia política de algunos, sino porque Dios se lo dio, ¿no? Y a veces uno se entristece en su corazón cuando el único acercamiento que tienen a Dios es cuando juran por las Escrituras al asumir un cargo, ¿no? Qué triste, sí, ser el único.
acercamiento. Mucho más no considerar el hecho de las consecuencias de ese juramento. Pero pensaba en este tema, Amalia, y lo planteo en tu vida personal. No sé si tenés experiencia, si en tu vida antes de Cristo tenías este tipo de devociones, si había alguna virgencita por ahí dando vuelta. ¿Cómo manejabas este tema? O incluso en el ambiente en el que te conducías, ¿no? Para conocer esa mirada también. Te voy a decir, tomándome de lo que dice Eric, ¿no es cierto? Yo cuando tengo oportunidad de compartirlo también en alguna iglesia, en alguna organización cristiana donde me invitan, muchas veces hablamos de estas cosas o trato de hablarles acerca de esto. Yo lo entiendo como un proceso tal cual, ¿no? Vos agarrás una persona que está arraigada a sus costumbres, a su familia, a su cultura, a su país, a la folclore nacional que tenga, y vive con un... vivíamos... de ser politeístas, ¿no? O multiterapias de fe. Entonces yo digo, esa persona requiere, y todos los que hoy honramos a Dios como único referente de fe en nuestra vida y a Jesucristo y al Espíritu Santo, creo en el proceso. Creo que hay todo un proceso en el ser humano. Primero, decir que el ser humano es un ser necesitado. Necesitado, inherente a su realidad humana, es la necesidad. ¿De qué? De todo. Entre ese todo, de lo sobrenatural. Quiero lograr algo que yo no puedo hacer, porque ya fui, golpeé 20 puertas de trabajo y ninguna se me abrió. No me contrataron en ningún lado, no me tomaron en ningún lado. Y yo me voy a San Cayetano porque quiero ver, no lo analizo tampoco. Claro. Algo que escapa a mi posibilidad, o sea, sobrenatural, porque ni siquiera se lo estoy pidiendo a alguien de carne y hueso natural, che, conseguime un laburo. No, estoy yendo a algo sobrenatural, algo que escapa al ser humano, ¿cierto? Ahora bien, a esa persona, ¿cómo la traes a una cultura, más que una cultura, una fe, una... práctico, es burocrático, es mucho más fácil, es mucho más fácil decir, tomo en el almanaque que hoy voy a la Santa Nuca, con todo respeto y con todo amor, yo he ido a todos lados, me habrán visto en todos lados a mí, y no solamente esto es tan promocionado, otros peores, menos promocionados también, lo asumo, pero acá estoy, creo que la obra del Espíritu Santo es la que hace que una persona un buen día se le habla o escuchó o leyó. Y ese es el día que la persona, de manera sobrenatural, claro, también hace una conversión en su vida. Pensaba en el mayor ejemplo de todos, no sé si el mayor, ¿no? Pero un ejemplo bien drástico de cambio rotundo y también de proceso de transformación fue la vida de Pablo. Alguien que tenía sus firmes convicciones y sus determinaciones, que lo llevó incluso a perseguir a los cristianos, cómo se convirtió en el... discípulo, por un hecho sobrenatural. Claro, en aquel que le dio mayor difusión al Evangelio en el mundo. Pero fue un hecho sobrenatural, Mariano. Sí, lo sí. que a él lo impacta es el hecho sobrenatural de ver a el nacimiento de más o menos, claro. Bueno, no sé cuántos años, pero quiero decir, no era que Jesucristo estaba caminando entre la ciudad y era un vecino más y me lo encontré, no. Fue un encuentro sobrenatural a él, y bueno, el Espíritu Santo de Dios hizo que en ese momento ese hombre que estaba completamente contrario a todo se cae de rodillas. Bueno, es el Espíritu Santo de Dios. Claro, pienso, sí, esto es una apreciación muy personal, ¿no? Pero obviamente sigue el texto bíblico. Yo creo que Pablo hace ese giro de 180 grados, esa conversión, ¿no? Porque él se dio cuenta que al rechazar al Hijo de Dios, él nunca siguió a Dios, ¿no? Porque él pensaba, ¿no? Siendo fariseo y cumpliendo las directivas de los sacerdotes, de los fariseos y de los principales sacerdotes, sí, que siguiendo al fariseísmo, es decir,
siguiendo las leyes y las tradiciones del fariseísmo, que era su costura y sus costumbres, había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un capo en esa época, digo, seguía y adoraba a Dios y era el mejor devoto. Pero yo creo que cuando se encuentra con Jesús, él se encuentra con la verdad irrefutable de que él no conocía a Dios. Y de que toda su vida que había estudiado y que era uno de los grandes estudiosos y que era respetado, él se dio cuenta en realidad que él nunca había amado y seguido al Dios verdadero, sino que él había amado y adorado la ley. Por eso Pablo en sus cartas hace siempre esa diferenciación, ¿no? Que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Que la ley nos lleva hasta un punto, que es el reconocimiento, pero que no puede darnos la salvación que sí hallamos en Cristo Jesús. Entonces, a veces, tomando también el tema que habíamos hablado, simplemente para hacer esta referencia, adorar una ley o seguir un conjunto de ritos y de prácticas, ¿no? Que puedes ir en el tal fecha del calendario a agarrar una estampita, a besarle los pies de yeso a alguien, ¿no? A una estatua. No significa adorar a Dios, al contrario, significa estar totalmente perdido y fuera de foco de lo que es el seguimiento a Dios. Porque a Dios no hay que buscarlo ni en los templos, ni a Dios no hay que buscarlo en las tumbas y Dios no hay que buscarlo en las estatuas. A Dios hay que buscarlo en la vida, porque Dios es un Dios vivo y no de muertos. Y no olvidarnos, o por lo menos en lo personal, nunca olvido, sobre todo el tema del amor hacia la persona, ¿no? Es muy conmovedor para mí ver a la gente buscadora, ¿no? La necesidad de la gente. Me conmueve hasta el decirlo. Sí, se te nota en el tono de voz. Sí, sí, sí. Porque es conmovedor ver la necesidad del ser humano, ¿no? Así que, bueno, no olvidarnos que nosotros también estuvimos en un lugar de búsqueda en muchos años. Y más allá de la crítica o la dureza y decir, yo soy el otro. No, no, no. Ver la necesidad del ser humano, ¿no? Que la manifiestan todo. Así que bueno, discúlpenme las lágrimas, pero será que como yo ando en tantos lugares, incluido